Buenas. Buenos días, chicos. Buenos días, Miss. Buenos días. ¿Qué tal amanecieron? Bien. Qué bueno, me alegro mucho. Ahorita vamos a dar inicio a la clase. Son las 8:02. A las 8:05 vamos a empezar. Para que logren conectarse con estos horarios, nos da el colegio, entonces no. Bueno. Ahorita vamos a iniciar, solo que hay algunos que se están conectando. Ahí se están conectando algunos chicos. Bueno, mis amores, buenos días. Vamos a dar inicio con la clase. Ya son las 8:05. Entonces, gracias por ser puntuales, ¿verdad? Vamos a iniciar y vamos a cerrar nuestros ojos. Y a veces quiero contarles por qué me puse esta blusa el día de hoy, porque estamos iniciando el mes patrio, ¿verdad? Un mes bien bonito, en donde debemos de recordar nuestros símbolos patrios, en nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, ¿verdad? Y recordar que nuestro país es bello, ¿verdad? Es multicultural y plurilingüe. Entonces, hoy dije, oh, me voy a poner esta blusa típica, medio típica, ¿verdad? Porque no es tan típica, pero sí para que, pues, darle la bienvenida al mes de septiembre, ¿verdad? Este mes que vamos a trabajar en unas actividades especiales también. Ahí en el cronograma de la otra semana va a ir incluido. Entonces, vamos a trabajar ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio con nuestra clase. Y les voy a pedir de favor que cierren sus ojos, ¿verdad? Vamos a dar gracias a Dios. Señor Jesús, te damos gracias por este nuevo día que nos das. Gracias por bendecirnos, Señor. Gracias por permitirnos ver nuevamente la luz del día. Gracias por reunirnos por este medio. Y te pedimos que este mes que comienza hoy, Señor, sea de bendición. Lo ponemos todo en tus manos, Señor. Y que el mes que pasó, pues, nos ayude a reflexionar en las cosas que pudimos hacer, Señor. Y que este mes las podamos cumplir. Bendice a cada uno de los chicos, Señor.
Te bendecimos, te amamos, cuida de nuestra familia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Hoy no escuché los buenos días. No sé si me escuchan o no sé si yo... Pero hoy... Sí, se me olvidó, perdón, estaba cambiando mi... No, hoy no escuché buenos días, Miss. Ah, bueno. Entonces yo me quedé así como, todos están en silencio, no sé por qué. O hoy no tienen ganas de hablar, o ya se aburrieron, o tienen sueño. No sé, ¿verdad? El nombre de mi mamá, pero... así que me estaba cambiando mi nombre. Por eso no le dije bueno. Ah. Entonces, buenos días, chicos. Y la multitud responde. Buenos días, Miss. Gracias, Rachel. Buenos días, buenos mi días, amor. Miss. Buenos días, Adrianita. Buenos días, Miss. Buenos días, mi amor lindo. Gracias. Renata. Buenos días, Marcelita. Una niña de pocas palabras. Bueno. Buenos días, Oscar. Bien, Miss. Buenos días, mi amor. Ahorita vamos a sacudir un poco la pereza. Y los voy a ver en acción. Bueno. A ver, yo quiero que me cuenten así rapidito quiénes se acaban de levantar. ¿Quiénes dijeron, hoy hay clase y me voy a levantar corriendo? A ver, ¿quiénes se acaban de levantar? Gracias, Oscar, por tu sinceridad, mi amor. ¿Quién más? Rachel. Hoy se les pegaron las chamarras, entonces. Pues no se les nota, ¿verdad? Porque se miran así, que están peinaditas y así, entonces no se les nota si se acaban de levantar. Pero gracias por su sinceridad, mis amores. Bueno, ahí veo a Sofía, Ángela, buenos días, chicas, que Dios les bendiga. Camila Roldán, buenos días, mi amor. Isaac, ahí entró Isaac. Ahí se van conectando. ¿Qué se me hace? Hola, chicos. ¿Qué se me hace que dijeron, ay, hoy nos toca clase con la Miss? Y se levantaron, ¿verdad? Bueno. Vamos a dar inicio, pues. Quiero que por favor se pongan de pie ahí en su lugar. Eso, gracias, Oscar. A ver, quiero ver. Aunque ya no se les mire su carita, pero solo se les mire que están paraditos. Vamos a ver. Muy bien, gracias, Ashley. Rachel, gracias. Adrianita, a ver, párense. Ahí los estoy viendo. Muy bien, gracias Emanuel, Camila, Isaac, muy bien. Va, miren pues, yo les voy a poner una canción, pero es una canción así como para hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces ustedes lo que van a hacer, el primer movimiento que se les venga con la canción, ustedes hacen un movimiento, cualquiera, ¿sí? Si solo quieren hacer así o no sé, cualquier movimiento, ¿verdad? Hoy es expresa un movimiento. Entonces, cualquier movimiento que ustedes se les venga a la mente, ustedes lo van a hacer. Voy a ver qué movimiento hacen. Entonces, voy a poner aquí, ¿vieron? Vale, vamos a ver, chicos.
A ver, no las miro mover el cuerpo. A ver, a ver, a ver. Eso, Oscar. Eso, Dianita. Eso, Manuel. Eso, Ashley, Rachel. Eso. Renata. Eso, eso. Aunque sea mover la cabeza. Y podemos brincar o hacer así. Eso, eso, corriendo. Marcelita, aunque sea brincando. Eso, chicos. Eso, aunque sea una sonrisa, pero ya se rieron, ¿verdad? A ver, Isaac y Ashley. Salma. Aunque sea, ya se estiró, ¿verdad? Eso, chicos. Gracias, mis amores. Solo era para que ustedes se despertaran otro poquito más. ¿Oyeron? Pero felicito, de verdad, felicito a Oscar y a Adrianita porque de verdad lo hicieron. ¿Oyeron? Los felicito, chicos. Aunque sí, ahí ya brincaron un poquito, pero ya lo hicieron, ¿verdad? Bueno. Entonces, vamos a dar inicio con nuestra clase. Ah, y a Rachel también. Te felicito, mi amor. Ahí te vi brincando. Y a Emanuel también. Camilita medio movió el cuerpo, ¿verdad? Pero lo movió. Bueno, vamos a dar inicio. Fíjense que al final voy a explicar alguna tarea que ahí me estaban diciendo que no entendieron. Entonces, al final de la clase voy a explicar la página 211. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a comenzar con nuestra evaluación, que está en la página 212. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Es una página bien sencilla. 12, mi amor. En donde dice cómo me evalúo. Pero miren, pues entonces sí voy a, sí, voy a, la hice. A explicar el tema. De verdad, mi amor. ¡No! Esa no había que hacerla. Solo era la 211. ¿O alguien más ya la hizo? Yo me hice, ya la hice. Emanuel, ya la hiciste, mi amor. Va. Entonces, tranquilos ahí. Ahorita van a corroborar si las respuestas pues, están yo no bien. He hecho las 211 ni las 212. Ah, va. Miren, pues. Estábamos bien, bueno, me imagino que ustedes la vez pasada tuvieron que haber visto la sustracción de fracciones. Quiero que se ubiquen ahí en la página 209, ¿sí? Es que hay algunos compañeritos que no comprendieron, entonces les voy a ayudar en esa página. Y es la sustracción de fracciones con igual denominador. ¿Dónde lo encuentro, verdad? Chicos, la sustracción de fracciones es lo mismo que la suma de fracciones, solo que aquí en lugar de sumar voy a restar, ¿verdad? Entonces, voy a copiar el denominador y solo voy a restar los numeradores, ¿sí? Entonces, quiero que vean ahí donde una dice construyo. ¿Qué más debemos? En la página 209 no la teníamos que hacer, o solo era un repaso. Sí la tenían que hacer. ¿Tú la hiciste? No, que ahí decía repaso, entonces yo no la hice. Va, miren pues, los que lo hayan hecho, saquen un lapicero rojo y se van a calificar ahorita, ¿sí? Ustedes, vamos a hacer una autoevaluación. Ustedes mismos se van a colocar, si tienen azul, rojo,
o verdes lo pueden utilizar. Miss, ¿no? ¿Pero dónde calificamos? ¿En qué página? En la 209. ¡Qué bonito tu lapicero de Capitán América, Emanuel! Gracias, Miss. De nada, mi amor. Va, miren, pues entonces vamos a empezar. Y, por ejemplo, vamos a trabajar la 1 del inciso A, B, C. Y si ustedes la tienen bien, solo le ponen el chequecito, ¿vieron? Entonces, vuelvo a repetir. Pongan atención. La resta de fracciones, solo voy a restar los numeradores. O sea, los numeradores es la parte de arriba. Y la parte de abajo es el denominador. Entonces, ahí solo lo voy a copiar. Entonces, vean ahí, compruebo. Número 1, resuelve cada problema. Jaime vendió 6 décimos de los juguetes. Luisa vendió 2 décimos de juguetes. ¿Cuántas más vendió Jaime? Está pidiendo cuántas más vendió Jaime. Entonces, tenemos 6 décimos menos 2 décimos. Es igual... 6 menos 2 es 4 décimos. Ajá, muy bien. Solo voy a copiar el 10, que es 4 décimos. Vayan calificándose ahí y los que no, coloquen la respuesta. Siempre vayan viendo qué es lo que estamos haciendo. Entonces, la respuesta es Jaime vendió, ¿verdad? Jaime vendió más. Bueno. B. Paula se comió 3 octavos de pizza. Claudia se comió 2 octavos de pizza. ¿Cuántas porciones más de pizza comió Paula? Entonces, inciso B. 3 octavos menos 2 octavos. Es igual a... 1 octavo. Muy bien. 1 octavo de pizza, ¿verdad? Gracias, Oscar. Inciso C. Pedro corrió 3/4 de vueltas de la pista en 1 hora. Miren, tres cuartos. Gracias, mi amor. Luis corrió 2/4 de vueltas en 1 hora. Menos... ¿De cuánto es la diferencia entre ambos corredores? Y entonces voy a restar, ¿verdad? 3 menos 2, 1. Y solo copio el 4, porque es el mismo, ¿verdad? Son los mismos. Bueno, ¿ahí ya se están calificando? ¿Sí? Va. Compruebo, a ver, en las restas de fracciones de la página 210. ¿Vamos bien, Camila y Salma? ¿Sí lograron hacer eso? Sí, mis. ¿Sí? ¿Salma? Sí, va. Poco a poco nos vamos a ir acercando a algo más complicado. Entonces, vamos a ir explicando poco a poco. Bueno, ahora dice, compruebo. Número 1, resta fracciones con igual denominador. Va. Tengo 3/7 menos 1/7. A ver, ayúdenme. ¿Qué voy a hacer? Voy los a restar séptimos. Los séptimos. Los numeradores, muy bien. 3 menos 1, 2, solo copio el 7, ¿verdad? Bueno. Inciso B. 4/5. 4/5 menos 1/5. A ver, ¿cuál sería la respuesta? 3/5. De 3/5, muy bien. Inciso C, 4/11 menos 2/11. 2/11. No, 2/11. La respuesta es 2/11. Muy bien, mis amores. Inciso D, vamos con la D. Pónganse ahí si está a conciencia, ¿verdad? Si está bueno, lo ponen bueno. Si está malo, lo pueden corregir, ¿vieron?
para tener la respuesta correcta. Medio. Es igual a dos medios menos un medio. Un medio. Medio. Un medio, muy bien. Inciso E. 8/12 Mía, dos diosas. La respuesta es 3/12 3/12 3/12 Muy bien. Inciso F. 3/4 5/6 Muy bien, ahí estamos haciendo restas de fracción. Esa es el inciso H. Bye. Ahora nos voy a borrar acá. 4. 4, ¿qué? 15avos. 4/15 Vaya, se muere. Ahora el inciso I. 9/15 Terminé. Vaya, mi amor. 9/15 4. Menos. 4/15 mis. 4/15 mis. La respuesta es 4/15 Muy bien. Inciso J. 2/8 2/8 Ahí estamos. ¿Ya se dieron cuenta? Califíquense ahí, por favor. Bueno, ahora dice número 2. Resuelve los problemas de sustracción con igual denominador. Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Vamos a restar. A. Rosalía. En los datos, ¿qué van a poner? ¿Qué debieron de haber puesto? Rosalía camina 3/4 Rosalía 3/4 Rosalía camina 3/4 Ajá, muy bien. Eso deberían de haber colocado. Entonces voy a poner. Y Daniel tiene 2/4 Datos. Operación. Y respuesta, ¿verdad? Entonces, en sus datos, ¿qué datos dijeron, chicos? Rosalía camina 3/4 y Daniel 2/4 Rosalía camina 3/4 Lo voy a poner así, miren. También para representar una fracción, chicos, si yo no quiero hacer completamente la línea fraccionaria y que el número vaya arriba y el número vaya abajo, puedo hacer esto. Miren, poner el 3 de este lado, que es el numerador, poner una diagonal, una línea diagonal y poner el denominador. Así también lo puedo representar, ¿oyeron? Entonces, Rosalía camina 3/4 ¿Qué más? ¿Qué más? Daniel camina 2/4 Y Daniel 2/4 ¿verdad? Bueno. Ahora sí. Eso es lo que debemos de colocar en los datos, ¿verdad? En los datos. Ahora, en la operación sería 3/4 menos 2/4 es igual a 1/4 Un cuarto. Muy bien. Ahí estamos. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto camina más Rosalía? La respuesta es, Rosalía camina... Un cuarto. Más. Ajá, más.
un cuarto. ¿Verdad? Rosalía camina más que Daniel. Eso es lo que tendrían que haber puesto en sus datos, en su operación y en la respuesta. Aquí estamos dando la respuesta que Rosalía camina más que Daniel. ¿Oyeron? Bueno, vamos con la siguiente. A ver, la siguiente es Juan anotó, ¿verdad? Anotó Juan... Dos cuartos. Muy bien, gracias Camilita. Juan anotó dos cuartos, ¿verdad? Juan anotó dos cuartos de los goles de su equipo en un partido. ¿Qué fracción anotaron sus compañeros? Y ahorita les voy a decir. Esto sí está difícil. ¿Sí? ¿Por qué debería ir? ¿Qué está diciendo? Vale, entonces dice... ¿Y para qué echaron? Porque van yo dos de cuatro. Juan anotó dos cuartos de los goles. Esa fue la que no entendí. Sí, mi amor. Va, miren pues. Entonces, como ya no hay otro dato, ¿qué va a pasar? ¿Será que lo voy a poder restar con algo más? No. Sí. ¿Seguros? No. ¡Ah! Oh. Se me cayó mi lápiz. Sí, mi amor, va a poder restar con algo. ¿Cómo, mi amor? En total. Lo va a poder restar con algo. No, ¿verdad? Entonces la operación se queda así. Porque no hay. Solo no dos. No hay con qué restarlo. Entonces, ¿cuánto anotó el resto de sus compañeros? Dos cuartos. Dos cuartos. Dos cuartos. Porque los dos, o sea. Todos son un equipo, ¿verdad? Y si leen aquí dice Juan anotó dos cuartos de los goles de su equipo en un partido. En un partido. ¿Qué fracción anotaron sus compañeros? Entonces, como no tiene respuesta, entonces ahí lo vamos a dejar. ¿Oyeron? La respuesta es Juan anotó. ¿Ya? No. Espérense, mujeres. Yo estoy haciendo uno. ¿Mis, por qué dos cuartos? Porque como ya no, o sea, no hay con qué restar la fracción, entonces colocamos la misma respuesta, porque no hay con quién restarlo. No sé si me entendieron. Yo sí, mis. Yo sí, mis. Lo que podríamos hacer es lo siguiente. Si quieren, entonces les voy a dar aquí otra operación. ¿Para qué fue que te echaron cuatro goles en total? Acá, miren. Va, miren pues. Juan anotó y el resto de sus compañeros, pónganle ahí cuatro cuartos. ¿Sí? Y entonces lo voy a restar. Dos cuartos menos cuatro cuartos es igual. A dos cuartos. A dos cuartos, Luis. A dos cuartos. Dos cuartos. ¿Sí? ¿Eso está usted bien, no? Va. Entonces, digamos que esto es un entero, digamos que esto es el partido, y él solo anotó dos cuartos de los goles en el partido. Entonces, podría ser que sus compañeros
Podría ser que sus compañeros también anotaron dos cuartos de goles. Entonces coloquemos aquí dos cuartos de los goles. Esa podría ser la respuesta, ¿vieron? Miss, yo también esa me trabé, me quedé quieta porque no sabía qué poner. Sí, mi amor lindo, gracias. Lo que pasa es que a veces como que quieren que piense uno, entonces lo que hicimos aquí pues fue hacer, buscar un número que restado por el 2 de 2, ¿verdad? Y poder restarlo y que no se quedara solo así. Entonces, ahora, en la otra, a mí usted sí estaba bien. Sí, la otra, esta sí está re bien porque tienen los dos datos para restarlos, ¿verdad? Sí. Bueno, pasemos a la siguiente. Creo que sea, nos va, ya se nos va a quedar. Esa también está complicada porque no tiene. Sí, dice, Enrique ha recorrido 2/3. Enrique recorrió 2/3, ¿verdad? Bueno, de la distancia entre Guatemala y El Salvador, ¿qué parte le falta por recorrer? Una, ¿verdad? Porque está hablando de 2/3. Ah, sí, miren ahí. Está hablando de, ahí les va a dar la respuesta. Está hablando de 2/3. ¿En cuántas partes está dividida la unidad? En 3, ¿verdad? 3/3. Ajá. ¿Cuántas? Entonces voy a restar 2/3 menos. ¿Cuánto me hace falta aquí para recorrerla toda? 3/3. Uno, dijo. Uno. Y ahora copio el 3. Un tercio. Entonces voy a restar. 2 menos 1. 1. 1/3. Entonces le falta 1/3 por recorrer. 1/3 de la distancia. Miren, es lo que estábamos colocando aquí. Colocamos 4/4 y ya solo restamos, ¿ven? Bueno, ¿ya entendieron cómo hay que hacerlo? Sí, mis. Sí, mis. Salma, ¿entendiste, amor? Sí, no me llamo. Miss, ¿podría explicar la F de la página 211? Ah, la F. Y la G. La D y la E sí la pudiste hacer. Uh-huh. Medio, ah, va, mi amor. En la E, en la D está facilita, solo hay que restar 8 décimos menos 2 décimos. Uh-huh. Y la respuesta es 6 décimos. Uh-huh. En la D, califiquen ahí, la respuesta tendría que darles 6 décimos. En el inciso E, tenían que restar 1/5. Ah, María pintó 1/5 de la pared de su dormitorio. ¿Cuánto le hace falta por pintar? Vale. Miremos ahí el rapidito. El de ¿cómo se llama? El de María. María pintó ¿cuánto, chicos? 1/5. María pintó 1/5. Datos, María. Va. Entonces tengo 1/5 aquí, menos, a ver, chicos, ¿cuánto me hace falta aquí para llegar a 5? 2/5. ¿Seguros?
No sé. Si aquí ya tengo uno pintado, ¿cuántos me hacen falta para llegar al 5? 3. ¿No? 4. 4, muy bien. 4 quintos. No, no, no. Creo que ya los confundí. No, aquí es, esto no es. Aquí tengo un 5 quintos. Ajá, 5 quintos. ¿Por qué? Porque son 5 lo que tengo que pintar de 5, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto le hace a falta a María por pintar? 4 quintos. 4 quintos. Ahí Mina se está dando la respuesta. Sí, sí, porque miren, pues, ella ya pintó un quinto, ¿verdad? Es lo que está aquí en los datos. Ahora, ¿cuántas? Si tiene que pintar completamente la pared y la pared está dividida en 5, ¿cuántas le hacían falta por pintar? Entonces, 4 quintos. Le falta 4 quintos de pared. ¿Sí? Bueno. Ahora voy con el inciso F. Ya voy a terminar y después ya pueden ustedes trabajar las otras, ¿verdad? Inciso F. Bueno, Ana utiliza media naranja. Media naranja. Para preparar un vaso de jugo. Si debe preparar 5 vasos de jugo, ¿cuántas naranjas necesita exprimir? A ver. ¿Quién hizo eso, chicos? Cuatro. ¿Yo, mis? 4. ¿Cómo le hiciste, mi amor? Tiene un medio de naranja, ¿verdad? Que en los datos puse, Ana utiliza un medio de naranja. En operación hice un medio, así como usted nos explicó en diagonal, mis. Y puse por 5. Y de respuesta, 5 medios. Miss, faltan menos de un minuto. Sí, ¿cuál es? Vaya, mi amor, gracias. Entonces, ¿menos qué? No, miss, es por. No. Pero si no. Estamos viendo la resta. Sí. Es por. Acá me aparece por, miss. No, no es por. Entonces, no. Sí, sí, eso que dijiste que te dio de respuesta, 5 medios, sí está bien, mi amor. Ah, pero bueno. Ahora, ¿cómo lo restaste? Es que yo puse por mis